Bienvenidos al programa X elevado a 2 del taller de foto y video del Colegio Monte Asís. Hoy trataremos uno de los temas más importantes del colegio, la música. Nuestro entrevistado de hoy será un profesor y músico, Jaime Castañeda. Él será entrevistado por Violeta León y Antonia del Pino. Ahora vamos. ¿En este taller ustedes encuentran que se pueden desarrollar como músicos? Completa y plenamente, porque es un lenguaje totalmente nuevo el que desarrollamos acá y es un lenguaje más musical que el que se desarrolla en cualquier otro lado. Y con el apoyo que tenemos del profesor y el apoyo que tenemos entre nosotros, tenemos un desarrollo totalmente musical y distinto que tenemos en otro lado. Además, nosotros fuera del colegio empleamos harto lo que son las bandas en el estilo más rock, más pop, y estudiar el jazz y hacer de eso una disciplina es una experiencia completamente distinta y hay que sacarle el máximo provecho, sobre todo la posibilidad que nos está dando el colegio para emplear acá esa disciplina. ¡Buena! ¿En qué consiste el taller? Este taller consiste principalmente en dar una herramienta a los padres y apoderados del colegio, de manera que ellos puedan acercarse a sus hijos, quebrando esa brecha digital que hoy tenemos, y ellos puedan también aplicarlo en sus labores cotidianas, como es el trabajo, como es el apoyo a sus hijos. De esta manera el colegio les brinda una oportunidad de aprender de forma gratuita estas herramientas que son hoy día muy necesarias para todo tipo de relación, tanto laboral como redes sociales. Eso. ¿Qué la motivó a venir a este taller? Bueno, este taller a mí me motivó por estar en conexión con mi hijo, pues tengo un hijo en primero medio acá. Entonces, para aprender más computación, porque la verdad creo que sabía lo básico. Entonces, conversar mejor con él, tener mejor comunicación. Eso me motivó a tener este curso y yo lo encontré ideal para los papás, para nosotros que aprendamos cada día más. Entonces todos los viernes venimos con la tía Pamela y ella tiene la disposición de enseñar. Esa es la verdad que me motivó realmente, la verdad, para aprender más. Yo tenía el conocimiento de la computación, de meterme a internet. Entonces ahora está todo más actualizado, moderno. Por eso realmente me motivó este curso, me interesó. Así que el colegio tiene la oportunidad, los papás, y aquí estoy, tratando de aprender lo máximo que se puede. Bueno, el taller de astronomía consiste, primero que todo, es una asignatura que no se ve, se debería ver en la enseñanza media, pero se deja al final, ¿ya? Y es una asignatura, es una materia, una rama de la física, es muy interesante para los estudiantes y mucho se motiva. ¿En qué consiste este taller? En nivelar contenidos básicos de astronomía, relacionarlos con los mismos fenómenos que pasan en la Tierra, relacionarlos con fenómenos que pasan a gran escala como en el universo. El generar en los estudiantes participación o motivación por seguir buscando, por ejemplo, fenómenos que pasan en otras partes, ya que no se queden solamente con los conocimientos básicos de la Tierra, sino que sepan cómo funciona el sistema solar, saber qué compra una estrella, qué es una estrella, y simplemente mirar al espacio, o sea, al cielo y decir si es una estrella, de qué tipo de estrella es. Y así, básicamente me interesa fomentar un poquito más el estudio de la astronomía, que se ha dejado de lado en muchos. A través del taller, ¿usted cree que puede diseñar las herramientas para que los alumnos desarrollen sus inquietudes? La idea principal del taller es poder resolver o de alguna manera ayudar a los alumnos a resolver estas inquietudes que tienen. Como por ejemplo, simplemente que ellos se sitúen en donde están parados, ¿ya? Y a veces los mismos niños se preguntan cosas tan simples como tamaño, distancia del universo. Y eso yo creo que es una inquietud como del ser humano, o sea, saber de dónde estamos, de dónde nacemos,
solamente visto una parte de la ciencia, ¿ya? No, no tiene nada que ver con la religión, pero responde a algunas preguntas que nos hacemos, yo creo, todos en algún momento, de dónde venimos, hasta dónde vamos, qué somos, qué nos forma y motiva. Yo creo que esas mismas preguntas que se generan en el taller se motivan los mismos estudiantes en conocer más, ¿ya? Saber si existe vida en otro planeta, las condiciones que tiene que haber en un planeta para que haya vida, es lo que responde a estas inquietudes, yo creo, que tienen los estudiantes y que no se pueden relacionar a veces en la sala de clase, ¿ya? En la sala de clase es un espacio a veces muy cuadrado, entonces no se da tiempo para debatir o escuchar las mismas preguntas y las inquietudes que tienen los estudiantes. ¿Qué te motivó a venir al taller? El hecho de averiguar cómo, por qué y cuándo ocurren las cosas dentro del universo, lo que ocurre fuera de nuestro planeta, fue prácticamente lo que me motivó a venir a hacer universidad. Además de averiguar sobre el Big Bang, ciertas teorías que ocurren, entre otras cosas.